Bueno, Lego, el Señor de los Anillos. Estamos acá en la. Vamos a ir por la etapa 4 de este súper entretenido juego Lego. Basado en la película, obviamente. Que viene entretenida. Así que el juego es muy similar. Ya, mucha relación con. Muy fiel a la película. Bueno, acá están en la nieve, ¿eh? Donde Frodo se resbala, se da para atrás. Y pierde el anillo. Ah, ahí está el anillo. Lo toma este personaje que se llama Boromir. Ah, entonces Aragorn le dice que le devuelve el anillo. Ya, ok, se lo devuelve a Frodo y el gallo igual como que siente algo raro por el anillo. Boromir. Entonces vamos acá por la etapa 4. Ya, la etapa 4 que se llama el paso de Caradhras. Ya. Bueno, estaba acá con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes. ¿No, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personajes, 9, weón. Oye, mucho, mucho mono acá. Bueno, pulsa A para levantar a un personaje pequeño. ¿Ya? A este. Ahí va. ¿Y por qué? Equivoco de botones de repente, porque yo me voy con este. Ah, no pasa. Ya, no puede avanzar, pues se hunde en la nieve el mono. Este, no sé cómo se llama, el que tiene un hacha. Gimli, claro, puede romper los obstáculos de Lego resquebrajados con su hacha. Ya soltamos al mono, nos cambiamos. Miren, un esqueleto, acá típico en los juegos Lego que salen esqueletos, Indiana Jones y todo esto. Entonces, pulsamos Z y. Bueno, rompe acá esta piedra, entonces ahora nos metemos a la cueva con nuestro personaje Gimli. Ya, agarramos moneditas. Bueno, acá obviamente que ahí se me había olvidado. Nuestro multiplicador por 2. ¿Cómo rompo acá? Pulsa X y luego Z. Ah, ya. Ya, ahí lo hace cagar. Bueno, ahí rompe el. Bueno, hay como una especie de avalancha, no sé. Y ahora los monos pueden pasar por ese lugar. Pues antes se hundían, después. Bueno, cayeron piedras, no sé. Entonces seguimos acá avanzando en Lego El Señor de los Anillos. Entretenido, un poquito. Nos cambiamos acá. Los personajes altos pueden lanzar a Gimli. Ya, entonces. Ahora tengo cuál estoy. Agarramos a Gimli. Ah, lo presionamos. Ah, chula. Ah, ya, listo. Hace lo mismo, pero hay que tirarlo. Ah, listo. Entonces, hay unas cositas acá. Unas barritas. Subimos acá. Y. Ya, listo. Agarramos acá estas cositas. Hay un mono ahí, como con un casco. Ah, uno de 5 ya. Con 5 me dan un mini kit. Ya, empujamos acá esta piedra. Y. Bueno, nos da el paso acá. Podemos saltar tranquilamente. Chuta. Otro más. Ah, ya, espérate. Agarramos de nuevo a Gimli y nos vamos acá en la nieve. Por la nieve. Ah, no, pues lo agarro de nuevo. Ah, no, pues. Ya, soltamos a nuestro mono. Nos cambiamos. Acá de nuevo hay una piedra, ¿ya? La rompemos. Y bueno, otro esqueleto que lo rompo porque me dan moneditas. En realidad, bueno, exploramos con poco. Ah, a ver esto. Lo rompemos acá. Uf, uno de 4 ya. Bueno, acá tenemos que entrar a esta cueva de nuevo. Y entramos con Gimli de nuevo. Y bajamos acá y nos encontramos de nuevo con monedas y esto. Esta piedra que está en el suelo. Saltamos y rompemos acá fácilmente. Bueno, nuevamente hay una avalancha. Bueno, se cae toda la nieve. Eso es. Y pueden pasar nuestros amigos que son hartos. Somos 9 personajes acá en esta etapa. Y seguimos acá. Acá. Bueno, rompemos esto. Y bueno, se rompe ahí. Bueno, hizo.
se formó una grieta, po. Ahí rompió toda la piedra que estaba ahí. Armamos de nuevo, ¿no? Pero se arma otra cosa, po. No sé, ya no es la piedra, po. Mira, ya agarramos moneditas y subimos acá. Uf, ya. Esto no sé qué es lo que es. Eso rompe, seguimos acá avanzando en Lego el Señor de los Anillos, en el paso de Caradhras. Así se llama, raro el nombre. Ya con nuestro martillo, Gimli lo hace cagar esa piedra. Y entonces ahora, bueno, bajamos y nos vamos. Por acá hay piedrecita que nos ayuda a pasar para el otro lado. Agarramos moneda dorada y seguimos. A ver, podemos romper esto, sí. Ya, seguimos acá con todos estos personajes, la cachada de weones que hay acá, ¿eh? Ya, seguimos rompiendo y... bueno. Seguimos. Está Legolas, está Gandalf, hay otros que no me acuerdo los nombres. Boromir, ¿no? Ahí viene, por... Bueno, está Gimli, Aragorn, Gandalf, Legolas. Está Boromir y bueno, Frodo. Pero nosotros estamos. A ver, cambiémonos a Legolas. A Legolas. Ah, con Legolas, justo con Legolas. Ah, bien. Mira la cueita. Apuntamos y seleccionamos los tres. Rompe los tres, ¿no? Uno, dos. No, solo dos. Le pega a dos nomás seguido. Ya, subimos acá y nos vamos a la derecha tranquilamente agarrando estas famosas moneditas que nos van a dar el aventurero auténtico. Que yo insisto que se debería haber llamado el hobbit auténtico, yo creo. ¿O no? Bueno, agarramos estas monedas. Bueno, ahí nos indican que tenemos que buscar... mira, ¿viste? Leñas. ¿Ya? Tres tablitas. Bueno, acá está la otra, pues. ¿Ya? Y agarramos esta. Uf. Bueno, ahí la guardamos, ¿no? Y la otra, ¿dónde está? Acá. Y allá en el fondo hay otro mono con casco. Estos esqueletos que nos van a dar una. Con 5 nos dan un. Ay, nos dan una. Mini kit. Ya, 2 de 5. Agarramos acá estas cosas. Otro esqueleto que nos damos es platear nomás, bueno, acá ponemos las tablitas, ¿eh? Son tres. Me falta una, ¿eh? Ahí está, no la agarré. Ya, esta acá la ponemos. Y necesitamos a Sam. Para que encienda el fuego. Todos los personajes tienen su habilidad, ¿eh? Eso es lo bueno. Hay que ir cambiando cada rato. Y después uno se les sabe de memoria. Bueno, acá armamos esto, que no sé qué es lo que es una carreta. Y qué es lo que es. I don't know. Tiene como una especie de ballesta. Es como una ballesta, no sé. Bueno, rompemos este último. Y acá nos subimos y. Z. Y ya tira una cuerda. Tira la cuerda. Pulsa X para saltar hacia una cuerda floja. ¿Ya? Legolas puede disparar flechas hacia los acá. No salto. No salta bien. Quizás el mono es muy bajo. Ah, este va caminando. Es como Robin en los juegos Batman del Lego, que camina por esta wea. Como Robin es acróbata. Bueno, obviamente Robin. El origen de Robin era, bueno, por un tema de que pertenecía a una familia de. Digamos circense. Por eso tenía tanta habilidad. ¿Ya? Bueno, acá necesito. Ah, mira, para romper eso necesito al. A Gimli, pero. Pero rompe. Ah, este weón. Ya, 3 de 5. No puedo.
A ver. No, porque Gimli no puede pasar para acá porque por la cuerda no pueden estos monos que son chicos. De modo libre yo creo que se puede, ¿eh? Tengo que volver con alguien acá y cambiarme de personaje ahí. Ya tiramos una flecha acá. Otra. Ahí. Entonces, bueno, aparece esto, bueno, obviamente para que sepamos que podemos saltar ahí, digamos, es como un salto súper alto. Ya, saltamos acá. En estas super barritas. Rompemos esto. Bueno, más moneditas acá para la colección. Y ¿qué pasó? Se activó algo. Bueno, una cuerda. Bueno, suben. Ahí todos se pelean por subir, ¿cachaste? Todos se pelean por subir. Es como cuando pasa una micro, bueno, está lleno de gente esperando y todos corren. Bueno. Todos querían subir, po. Bueno. Rompemos acá, seguimos haciendo cagar acá todo este objeto y agarramos, bueno, estos monitos. ¿Cómo pasará Gimli para el lado de allá, eh? Porque no, por la cuerda no se puede. Bueno, vamos entonces. Ah, tengo que agarrar a Gimli. Súper lento el mono porque es como si Gimli pesara tanto. Ya, entonces acá lo tiramos, rompe. Piedras. Bueno, acá rompemos a. Chata. Esqueleto, todo. Mira, ahí agarramos. Llevamos 2 de 4. 2 de 4. 2 de 4. Pensé que había roto uno en otro lado que llevaba 3, ¿eh? Mira. Nada que ver. Bueno. Ya, ok, seguimos acá. Pero espérate. Todo la segunda este weón. Ya, pues bueno. Ya, agarramos a Gimli, puta, se soltó, weón. Ya, ahora, ven para acá, weón. Cacha, y ni siquiera se hunde Legolas porque en otro se hundía igual, que se le veía como la cabeza, no sé, la mitad del cuerpo allá. Entonces soltamos acá a Gimli, nos cambiamos a Gimli, nos metemos en la cueva. En Lego, el señor de los anillos, entretenido, uno se relaja jugando. Entonces ya, monedita, acá, bueno, de nuevo saltamos, hacemos cagar. Cachaba, se escucha a Saruman, mira. Hay una voz maligna en el aire, viste, es Legolas. Bueno, armamos esto. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué objeto? No sé. Bueno, monedita, agarremos todo esto, pues. Ah, para el fuego. Bueno, nos cambiamos aquí a Sam. Nosotros, pero primero rompemos aquí más moneda. Y hacemos. Encendemos el fueguito aquí. ¿Cachai? Al más puro estilo de la prehistoria, como encienden. Bueno. Entonces avanzamos. ¿Qué onda? Uf, avalancha, weón. A ver. Saruman, ¿viste? Me voy con uno grandote, ¿o no? Con Aragorn. Mira, como caen las weas. Bueno, caen todas estas cuestiones. Mira acá. Espérate. Acá está el 3 de 5, ¿no? ¿Viste? 3 de 4, chucha. Me falta uno más y tengo un miniquito o algo, ¿eh? Mira, esto no se va a romper porque no tengo algo explosivo, ¿eh? No. Elemento explosivo. Todos los juegos Lego, la misma onda. Y entonces. Agarramos aquí a. Bueno, nos indican ya. Y tiramos a Gimli. Ah, rompe la vida. Como sale. Es como súper falso el cómo vuela, ¿eh? ¿No? Acá hay una de estas cosas. ¿Para qué será? ¿Es que a veces uno se tira? No, 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 no. Bueno, pensé que podía haber algo abajo y que eso podía haber servido para subir. Pero no hay nada, no hay barrita. No hay más barrita. Una, hay dos nomás. No hay nada abajo, bueno. Espérate, ¿qué más? Bueno, acá. Me fue la chucha. Bueno, acá agarramos de nuevo a nuestro personaje Gimli. Mira, ahí se puede subir con algo, bueno, algo se tira ahí en esa parte de brava. Bueno, acá seguimos. ¿Cacha que aquí se hunde? En otra parte no se está hundiendo. Ah, me equivoqué, mono, weón.
Me equivoqué de mono, compadre. Porque acá tiene que venir Sam. Pero hay que ir a buscarlo. Ya, ven para acá, weón. Ya, nos vamos acá. Pura. Oye, el gallo tiene que andar acarreando con todos los monos chicos, weón. Ya, nos cambiamos a Sam y hacemos un fueguito. ¿O no? ¿Qué es lo que es? Ah, no, es una. Tiene que cavar, pues, weón. Bien, las cosas con fuego parecen una plataforma. Bueno, acá, y armamos. Armamos acá. Y bueno, la típica. El lugarcito este que es para Gimli. Pues este también. Ah, no, porque puede que me tope con algo para romper con hacha ahí. No, celeste. Entramos acá a la super cueva y salimos por este otro lugar. Y aparece este mono con casco. Lo rompemos porque nos va a dar el 4 de 5, mira. 4 de 5, buena. Y más monedas y bueno, rompemos acá, la típica. Lo que significa que eso va a dar paso a los otros personajes. Si me meto, mira, acá. Mira. ¿De qué me va a salir? Ah, un puente, weón. Ah, cacha. Oye, Saruman me tiene. Oh, como que me dio miedo. La voz, weón. Cacha, otro más acá. No puedo romper ese mono. Porque está. Hay uno acá, weón. Acá hay uno, weón, mira. Ah, ya. Uf. Sube de acá, pues, weón. Uf, vamos a ver. Ya, listo. Ya, subimos acá y. Bueno, ahí está el último de estos. Como. Es como un mástil. Ya, mira que, ¿viste? Y. Oh, y acá. Mira, es un, como un sobre, weón. Sobre donde Gandalf en algún momento en la película. Le escondía el anillo, pues, weón. Guardaba el anillo. Uf, ya. Ahí no se puede hacer nada. ¿Y acá? Bueno, rompemos. ¿Y qué onda? A ver. Ah, son tres de estas maderas. Mira, estamos a punto de conseguir el. Aventurero auténtico. Ya tenemos las tres. Las ponemos acá. Uno. Dos. Tres y. Al mismo tiempo encendemos fueguito. Para derretir lo que está a la izquierda. ¿Ya? Esto. Y bueno, excavamos ahora, ¿no? Ah, no, el mono como que cultiva. Uy. ¿O cava? Vamos. ¿Qué onda? Ah, ya. Bueno, esa es la manera para que estos tipos pasen para acá. Ahora tenemos a todos nuestros personajes. Bueno, nos cambiamos a Legolas y flechita. ¿Otra más? Cacha, Saruman como grita ahí, ¿eh? Ya, armamos entonces. ¿Qué estamos armando? Uf. ¿Qué es? Ah, ya, esta cuestión para. ¿A dónde está este? Acá, Gimli. Y lo tiramos. Ya, rompe las piedras, cacho, con un puro hachazo. Nos cambiamos Legolas de no y nos vamos. No, pues. No me cambié, pues, weón. Ya, agarramos. Uf, y vámonos. Nos fuimos. Cacha la nieve, weón. El viento, toda la cagada. Uf, cacha. Bueno, cae la nieve, queda la escoba, weón. Y. Bueno, todos sepultados. Bueno, todos aparecen de nuevo, weón. Hay que descender de la montaña. Avanzar es el paso de Rohan. ¿Ya? El portador. Que el portador del anillo decía, está cagado de frío, weón. Cacha. Ah, las minas.
Ya, que así sea. Bueno, entonces. Pero siguen subiendo estos monos, ya no hay nieve, ¿cachai? Están por otro lado. Es como un lago ahí, ¿eh? Podríamos asaltar estos textos que a veces no. Yo no estoy ni ahí a veces. Bueno, acá estamos en otro lugar. Ya. Chao nieve, ¿cachai? ¿Cachai? Como un árbol, raíces, weón. ¿Y esto? Bueno, agarramos moneda. Ya queda poco para el aventurero auténtico. Agarramos estas monedas acá, rompemos. Oh, el gallo pajero. Ya, pues bueno. Ya, hay una de estas acá. Y eso que parece una botella, weón. Cacha otra acá, weón. Ah, chucha. Ah, no le hace nada. Bueno, rompemos, no sé, mira. ¿Qué onda? Ah, tenemos que juntar. Madera, weón. ¿Otro? Uff, ¿dónde está la otra, weón? Además que está como oscuro, weón. No se cacha. Ah, bueno, aquí grabamos. Grabamos y. Ah, no, a ver, ¿dónde está? Acá. No, ah, no, pero no es necesario agarrarlo, ¿sí? Sí, cuando esté en altura es cuando. Mira, ¿y esa hueá? Ah, se mete ahí. Ah, ya. Ya. Uf. A ver, espera. Uy, saltamos acá y hay como una cuerda. Mira. Ya, de esto. Rompemos esto y. Chucha. Armamos, ¿qué armamos? Un carro, ¿no? Ah, palanca. Ah, otras palancas típicas de juegos Lego. Es la típica, pero acá se nota re poco, pues, bueno. Ah, es con. Nah, es distinta la mecánica. No solamente moverse, ¿eh? Entonces. Uy. Ya. Y. Mira. Ah, pues faltaban como unas especies de baldosas ahí, ¿eh? Ya. Uf, ¿y qué más, weón? A ver, para acá. Nada. Nos cambiamos a. Bueno, Gandalf, frente a un salto alto. Ah, no. Ah, chucha madre, weón. No. Este sí. Ah. Flechita, ya. Saltamos. Ya, listo. Saltamos acá y agarramos moneditas y saltamos de nuevo. Agarramos esto de acá. Ya, listo. Saltamos acá y. Uf, abajo. Nos movemos y. ¿Qué hay por acá? Acá, flecha por el otro lado. Ya. Bueno, nos dan monedita y todo. Bueno, saltamos acá. Qué. Uy, todo de nuevo. Ya, pero bueno. Cosas que pasan y. Estar más concentrado en saltar, digamos, llegando al lugar. O sea, no tan apresurado. ¿Cachai? Ya. ¿Tampoco? ¿Qué me pasa?
No, no puede ser que no. Que no pueda llegar a ese lugar. Estoy haciendo algo mal. O falta algo. No, pues. Ahí era. Tenía que correr un poco más. Ya. Entonces. Uy, no me voy a caer acá, ¿eh? Ah, esto para el lado, ya, empujamos esta. Ya nos van las otras baldositas que van acá, ¿no? En la puerta. Ya, entonces, a ver, Sam. Voy a hacer algo acá a este weón, ¿o no? Ah, el weón cava. Ya. Ah, y arma, weón. Uff. A veces arman lento estos moros, ¿eh? Uff, chuta, man. Tiene madera este weón, no, nada, weón. ¿Quién tiene la madera, weón? Mira, tiene una, weón. Nada. Nada, weón. ¿Quién chuta tiene madera aquí, po, weón? Ah, ¿y esta weá para qué, eh? Ah, ¿para esta weá? Uno de tres. Uno de tres, pero necesito madera, po, weón. Está allá la weá. Arriba, weón. No, no. Se rompe. No, por acá subí. No, si la agua está acá abajo. A ver, busquemos la cuestión porque me estoy demorando en puras tonteras. Porque no, ningún otro mono la tiene. Pues, a ver, acá. Oh, madera. Oh, ahí está. ¿Por qué no la agarra? Me falta otra. ¿A dónde está la weá? Acá, ¿no? Ah. Ya, llevamos este pedazo de madera. Uy, que me he demorado en esto. Entonces nos cambiamos aquí a... Sam. Uf. Ya empieza a encender el fueguito y quema algo. A ver, que queme en la puerta, no sé, ¿no? Significa que se va a abrir. ¿Ah? Bueno. Ya ahí nos muestran la luna, ¿cachai? Es como un portal. Las puertas de Durin, señor de Moria. Habla, amigo, y entra. Es un acertijo, ¿cómo se dice amigo en elfo? Cacha, uno aparecieron como una serpiente ahí, weón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar acá? El boss de la etapa. Cacha, el cabo lo agarró una huevada, ¿verdad? Que salía, que era un... Ah, son como unos tentáculos. Como de un pulpo que salía. Cacha. La la, compadre. Ya, vamos acá. Los típicos gritos mamones de Frodo, ¿cachai? Cacha, mira. Ah, cuando sale rojo ahí, eso lo rompemos, pues. Ya. Pero ninguno más. Mira, ahí está uno. Arrancamos, weón. Ya. Le pegamos aquí con fuerza y ya rompemos otro. Como gritas, Frodo, es igual que la película, super mamón el weón, para gritar, weón. Super desesperado. Mira, otro se va a tirar acá, mira. Con... No, pues weón. Pero acá está con rojo, mira, de arriba, weón, y se va a tirar acá. No, pues weón.
Ya está. Y le pegamos. Nos estarían faltando uno más, ¿o no? Y este no tiene rojo. Ahí hay otro, ¿eh? Se va a tirar acá el buen a morder, ¿no? Uf, caché. Ahora. Ya, pues, weón. Muévete, pues. Mira. Ahí. Ahí está el weón, ya. Cagó. Cacha, apareció el monster. Es un pulpo feo. Ah, uy, ¿dónde está? Legolas, ¿y? ¿Dónde está este weón? Legolas, acá. Y. Uy, ¿dónde está el? ¿A dónde está? Acá está mi amigo. Oh, agárralo, pues, weón. Ya, y lo tiramos ahí, ¿cachai? Lo rompe al centro. Ya. Cacha, lo agarró, weón. ¿Y qué más? ¿Flecha? Ya, listo, lo cagamos. ¿Y qué más? Bueno, todavía está con un weón ahí, pues, con frutos, pues, weón, ¿no? Oh, cachai, weón. Ya, pues, weón. ¿Y qué hago, weón? Tanta. Oh. Ah, ya. Ah, ven para acá, pues, weón. Gimli. Ven, pues, weón. Puta, me estaba equivocando, botón para variar, weón. Ya, listo. Ahí lo logramos matar, parece, ¿no? Puta, todavía tiene a este weón, weón. ¿Quién es? Es Frodo, ¿no? Y flechita, weón. Ya. Cagó, weón. ¿Cachai? Era él, pues, bueno, no, Frodo, ¿viste? Era Frodo. Legolas. ¿Y qué más? De nuevo. Pero está vivo el weón todavía, pues, bueno, ¿no? No, no, cagó, weón. Ya, bueno, el paso de Caradas completado, nivel completado, juego libre desbloqueado. Ya, esta es la etapa 4. Ya tenemos entonces a Gandalf el Gris como nuevo personaje, Gimli. Tenemos a Legolas. Boromir. Nuevos personajes disponibles a la venta. En todo caso, los monos se parecen, ¿eh? Igual tienen, son Lego, pero se parecen a los originales igual en algo. Tienen una similitud, ¿no? Bueno, aventurero auténtico lo completamos. Piolita, 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 piolita. Y 220. Tengo poca plata porque al final hay que juntar como 1 millón o más millones de. Para poder comprar todos los personajes y otras cositas. O personajes nomás. Bueno, mini kit. Uno nomás, weón. Me faltó uno de esos personajes con casco, parece. Bueno, arco de series de Mithril. Bueno, una flecha por nivel completo, o sea, una pieza. Y diseños, cacha. Porque conseguí un diseño, bueno, ya sobrecito. Continúa la historia, pero lo vamos a dejar hasta acá nomás, ¿eh? Una etapa por un video por etapa nomás. Entonces acá, bueno, estamos aquí nuevamente, bueno, en el lugar donde habíamos luchado acá con el pulpo, bueno. Pero lo vamos a dejar hasta acá, hasta otro videito con otra etapa, por la 4, ¿o no? 3, 4, por la quinta. Por la quinta, que es. La quinta parece que es la penúltima, son como 6 en la comunidad del anillo. ¿No es cierto? Está dividido en 3, por las 3 películas. Entonces vamos a ir por la etapa 5, parece que son 5 por película, o esta tiene 6, porque tenía el prólogo también, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar para otro videito, y entretenido jueguito, me relajo, así que lo dejamos hasta acá.